Ya abrieron el nuevo y moderno Agromercado, el único con este estilo innovador en El Salvador y con los precios más bajos. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a este canal Mi Voz. Ahora hay buenas noticias para los salvadoreños. Sí, porque vamos a hablar de los agromercados que ahora, hoy en día, se están viendo los frutos. ¿Recuerdan ustedes la cadena nacional del presidente Nayib Bukele meses atrás, cuando la gente se estaba rebelando mucho por los precios caros de la canasta básica? Y el presidente Nayib Bukele hizo esa cadena nacional para hablar sobre los precios y muchos lo criticaron porque él dijo, de mañana los precios van a bajar. Y bueno, ahora comprendo qué es lo que él dio a entender. Gracias a la buena iniciativa del presidente Nayib Bukele, lo que son los agromercados. ¡Qué gran idea esa! ¡Excelente! Porque los precios son muy distintos a los de los demás, si hablamos de supermercados, ¿verdad? Y bueno, y lo más interesante es que están surgiendo más. Hoy en día, hace 2 días han dado la noticia de que ya el total en todo El Salvador son 50 agromercados, sí. Ahora, entonces, ustedes salvadoreños ya no tienen que poner excusas, porque si usted quiere ir a botar su dinero a los supermercados de marcas, vaya también. Pero en los agromercados, la fruta y la verdura, y no solo eso, también los lácteos, están muy bajos. Entonces, usted lo que tiene que hacer es levantarse tempranito e ir a los agromercados a comprar la fruta y verdura, porque los precios están buenísimos. Gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele, esto está dando una buena opción para los salvadoreños, para que no gasten demasiado sus recursos que tienen en lo que es la alimentación. Entonces, los precios están bastante bajísimos, porque he visto aquí, ahorita les voy a mostrar el video de los precios, porque están diciendo 15 tomates por $1. Te están vendiendo 20 centavos de papas, cuando eso no se había visto hace meses atrás porque estaba todo carísimo, porque yo lo comprobé también. Yo estuve en El Salvador hace un par de meses y también lo comprobé. Estaba carísimo todo. Eso no lo tiene que negar nadie también. Pero ahora con los agromercados, eso está excelente. Ustedes vienen acá, tenemos el acceso en unas sillitas, hay un canopy, usted viene, espera su turno y después uno de los compañeros que está el personal aquí atendiendo, viene, le hace el recorrido, usted puede escoger la fruta, puede escoger la verdura y al final le hacen el total y usted ya cancela. Tomate, el grande está a 14 por $1, el mediano a 20 por $1 y el pequeño a 28 por $1. La cebolla está a 8 por $1 y el chile verde está a 10 por $1. Producto nacional y todos los días traen producto fresco, o sea que todos los días, el día que usted viene, siempre es producto fresco el que encuentra aquí. Todo bien ordenadito, pero lo que más me gusta de aquí es que yo ahorro demasiado. Imagínense, 20 tomates por $1, que 10 chile verdes por $1, que 20 centavos una libra de papa. Súper buenos precios que en ningún otro lugar del Salvador vas a encontrar. Mira, este es el ejemplo de cómo van a ser el resto de agromercados en todo El Salvador. La arquitectura, wow, que uno dice, va a otro país, Europa. $1, $2. 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